Dios reveló la identidad de Babilonia a través de la manera en que luce exteriormente. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la Biblia, una mujer hace referencia a la iglesia, y entre numerosas iglesias del mundo, la iglesia que está vestida de púrpura es la iglesia católica. El color de la ropa tradicional sacerdotal de la iglesia católica es púrpura y escarlata. También podemos confirmar que la iglesia que decora su interior y sus utensilios de culto con oro, piedras preciosas y perla es la iglesia católica. Además, es solo la iglesia católica la que da misa sosteniendo el cáliz de oro, fiel a las palabras, y tenía en la mano un cáliz de oro. Como hemos visto, ninguna iglesia más que la iglesia católica cumple todos los puntos que la Biblia nos dice. La Biblia reconoce a esta organización como Babilonia la Grande. La iglesia católica, Babilonia la Grande, parece adorar a Dios, pero cuando investigamos detenidamente, podemos encontrar que hacen cosas abominables para adorar al Dios Sol. La iglesia católica romana se disfraza como ángel de luz, pero introduce astutamente las costumbres de la detestable idolatría y la adoración del Dios Sol de la antigua Babilonia. Por eso la Biblia la reconoce como Babilonia la Grande. Entonces, ¿la Biblia llama Babilonia solo a la Iglesia Católica Romana? También llama Babilonia a las iglesias protestantes, que guardan el culto dominical y la Navidad, originados de la adoración del Dios Sol. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la Biblia, una mujer hace referencia a la iglesia. Por tanto, una ramera significa una iglesia falsa que practica el desafuero. La Biblia nos dice que Babilonia la Grande, que es expresada como la madre de las rameras, es la iglesia católica, y que las iglesias protestantes, pequeñas rameras que vienen de la iglesia católica, son pequeñas Babilonias. La iglesia católica, que guía al mundo entero y se extravía como la madre de las rameras, está orgullosa de sí misma como la iglesia madre que da a luz a todas las iglesias protestantes. La iglesia católica es la continuación de la encarnación y la prolongación en tiempo y espacio de la redención. Esta es la madre iglesia de toda la cristiandad. La Biblia también registra el abominable comportamiento de la ramera que extravía al mundo entero. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Babilonia la Grande y las pequeñas Babilonias, que cambiaron los tiempos y la ley, y oprimen a los santos de Dios. La Biblia profetiza que la ira de Dios los juzgará al final. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia,